Este es el documento publicado hoy por el Papa Francisco que estableció algunas reformas a la prelatura personal del Opus Dei. En el primer artículo leemos que el dicasterio vaticano de referencia para el Opus Dei ya no será el de los obispos, sino el del clero, al que el prelado, máxima autoridad, presentará un informe anual sobre el estado de la prelatura. En el artículo 13 describe que los estatutos del Opus Dei serán actualizados a propuesta de la misma prelatura para después ser aprobados por los órganos competentes de la sede apostólica. En el número 4 se explica que el propio prelado, a diferencia del pasado, ya no podrá ser nombrado obispo. Ante esto, el prelado del Opus, Monseñor Fernando Ocariz, envió una carta a los miembros de la prelatura donde insistió que esto es una concreción de la decisión del Santo Padre de encuadrar la figura de las prelaturas personales en el dicasterio del clero, que aceptan filialmente, y destacó que el Papa los alienta a fijar la atención en el don que Dios entregó a San José María para vivirlo con plenitud y cuidar el carisma del Opus Dei. La carta del prelado va acompañada de una serie de 8 preguntas y respuestas sobre el significado del motu proprio y sus implicaciones más directas en la vida de los miembros de la prelatura.